Monster Hunter Stories 2 es un JRPG clásico que sigue muy de cerca la fórmula de su predecesor. Así pues, nos tocará ser un raider que, por diversos motivos que no os vamos a detallar, se ve en la obligación de partir de su isla natal para vivir una gran aventura en la que no faltarán infinidad de combates contra muchos de los monstruos más icónicos y carismáticos de Monster Hunter. Si bien no queremos daros más detalles sobre su historia para evitar spoilers, sí que os podemos confirmar que nos está gustando mucho lo que nos está contando. El guión avanza con mucha lentitud, pero los misterios, conflictos y dilemas morales que plantea nos están pareciendo muy interesantes y amplían con mucho acierto el universo de la serie. En lo que respecta a su jugabilidad, comentar que todo resultará muy familiar a poco que hayáis jugado a la primera entrega. Es decir, deberemos explorar una serie de regiones mientras nos adentramos en numerosas mazmorras, derrotamos bestias para conseguir los materiales que nos permitan fabricarnos nuevas armas y armaduras, y conseguimos huevos de los que nacerán nuevos monstruos que podremos incorporar a nuestro equipo. Por un lado, nos ha gustado cómo los escenarios consiguen sumergirnos en unos ecosistemas en los que vemos a las criaturas en su hábitat natural, pero no podemos esconder cierta decepción por la estructura del propio viaje, pues todo resulta extremadamente encorsetado y no para de repetir los mismos pasos una y otra vez. Hablar con alguien en el pueblo de turno, ir a la mazmorra a la que te mande y derrotar al monstruo que toque, algo que hay que repetir varias veces hasta que la trama decide avanzar un poco. Es un juego que no consigue sorprender lo más mínimo con su desarrollo, algo que no sería tan negativo si el diseño de mazmorras fuese interesante, pero no es el caso. Todas ellas, tanto las generadas aleatoriamente como las que tienen una estructura fija, consisten en una serie de pasillos dispuestos de forma más o menos laberíntica en los que se suelen reutilizar áreas casi idénticas. Por suerte, el sistema de combate sí que nos está gustando. A grandes rasgos, las batallas vuelven a ser por turnos y se basan en un esquema de piedra, papel, tijeras con tres tipos de ataques distintos que son débiles y efectivos a los demás, algo que se nos indica con un código de colores. Esto es muy importante cuando decidimos atacar al enemigo que nos ha seleccionado como blanco, ya que al resolverse el turno se produce un cara a cara que podremos ganar si hemos escogido el color adecuado. En dicho caso, aumentaremos nuestro daño y reduciremos el que recibimos. Es más, si nuestro monstruo también selecciona a ese enemigo y usa el mismo color con el que ganamos el duelo, desataremos una devastadora técnica conjunta que hace muchísimo daño e impide que el rival pueda contraatacar, algo clave para salir victoriosos de los enfrentamientos más complicados. Probablemente hayáis arqueado las cejas pensando en que este sistema añade un componente de aleatoriedad muy elevado a los enfrentamientos, un problema que ya ocurría en el primer juego, pero que aquí se ha solucionado haciendo que las criaturas sean completamente predecibles. Cada bestia siempre usará el mismo color para atacar, aunque sus patrones pueden variar dependiendo de los diferentes estados que adopte, por lo que siempre tendremos que estar muy atentos a sus comportamientos para identificar los ataques que van a lanzar en cada momento. Evidentemente, aquí únicamente escogeremos las acciones de nuestro raider, por lo que nuestros monstruos irán por libre y escogerán las suyas atendiendo a sus preferencias. La buena noticia es que a medida que combatamos podremos conseguir puntos de vínculo que pueden ser utilizados tanto para ejecutar técnicas concretas de nuestras armas como para darles órdenes a nuestras bestias y así decidir qué es exactamente lo que queremos que hagan durante un turno, aportando un ligero toque de estrategia y gestión de recursos que le sienta muy bien. Y sí, si nuestro medidor de vínculo llega al máximo, podremos montarnos sobre nuestro monstruo para curarnos y ejecutar su movimiento más devastador y espectacular. La cosa no acaba aquí, ya que a todo esto debemos sumarle el hecho de que los enemigos son vulnerables a diferentes tipos de daño y que podemos romper sus distintas partes para conseguir materiales adicionales y negarles la posibilidad de realizar determinados ataques. Además, podremos equiparnos con tres armas distintas y cambiar entre ellas durante los enfrentamientos para adaptarnos a lo que vaya sucediendo, por lo que una buena preparación de nuestro equipo e inventario antes de luchar nos sacará de muchos apuros. Finalmente, no podemos olvidarnos de que ahora solemos estar acompañados por otro raider con su propio monstruo, dos personajes adicionales que actuarán por libre pero que nos serán de mucha ayuda a la hora de combatir. También tenemos que comentar lo mucho que nos ha gustado su apartado artístico. Se trata de un juego precioso que consigue que muchas veces tengamos la sensación de estar viendo un bonito anime con un gran diseño de personajes y criaturas, virtudes que destacan especialmente durante los combates y las secuencias de vídeo. Lamentablemente, en lo técnico no podemos decir lo mismo por culpa de unas texturas muy mejorables, clipping, popping y un rendimiento un tanto decepcionante en Nintendo Switch. Por otra parte, decir que la banda sonora nos está encantando y que hace gala de temas muy épicos y aventureros que acompañan a la perfección todo lo que vemos en pantalla. Los efectos siguen la misma tónica y el doblaje nos permite escoger entre voces en inglés y en japonés con textos perfectamente traducidos al español. Monster Hunter Stories 2 es una secuela que, a pesar de algunas carencias que nos está costando pasar por alto, ha conseguido atraparnos y sumergirnos en su universo para hacernos vivir una gran aventura en compañía de algunos de los monstruos más famosos y carismáticos de la historia de los videojuegos. Todavía nos queda mucho por jugar para poder valorarlo adecuadamente, pero si os apetece un JRPG con encanto y sin grandes pretensiones, haríais bien en no perderle la pista a lo nuevo de Capcom.
Thank you.